sea, pienso que hay que velar ese sentido y no englobar el gasto global a decir que puede costar eso caro, porque eso sería mal informarlo a la población. Por otro lado, las plantas que se van a adquirir no es para producir energía en el sentido de competir con el gas. Las plantas no valen 2.000 millones de dólares, sino que tienen un precio y están destinadas para investigación, que es necesario que hay que hacer, necesario. Y quizás la otra planta de potencia, esa va a ser la que genere dividendos eléctricos, pero no para vender, sino para sustituir la región deprimida.